Amigos, es un gusto saludarles nuevamente en el resumen semanal de Telenoticias Portuguesa con las informaciones más destacadas registradas durante los últimos días en nuestra entidad llanera. Les acompaña Manuel Alvarado y de inmediato comenzamos. En el estado portuguesa se mantienen 4.200 puntos de desinfección permanente con un balance hasta la fecha de 75.000 puntos ya desinfectados. Como parte de las labores de desinfección de espacios públicos, el gobernador del estado portugués Rafael Calles señaló que han intensificado estos trabajos con la participación conjunta de organismos nacionales, estatales y municipales. Aquí se encuentran gente de protección civil, la gente del 6CPC, la gente de la policía del estado, la policía nacional, nuestros bomberos, todos los organismos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la alcaldía del municipio de Guanare. Todos los organismos nos encontramos acá presentes para este despliegue de desinfección que vamos a hacer en todo el estado portuguesa donde hemos logrado ya desinfectar más de 75 mil puntos y tenemos 4200 puntos priorizados que todos los días son desinfectados por estos hombres y mujeres que salen a la calle para proteger a nuestro pueblo, para poder garantizar la vida a nuestro pueblo como todos los deseamos. Por su parte, el alcalde de Guanare, Oscar Novoa, destacó las actividades de supervisión y control que ejecutan para el cumplimiento de los horarios de actividad comercial permitidos en la mayoría de los sectores hasta las 12 del mediodía. Seguimos desinfectando, manteniendo y embelleciendo todos los sitios emblemáticos, todos los sitios que tienen mucha influencia dentro del municipio de Guanare, en el marco de la visión Venezuela Bella de la Portuguesa Potencia. Seguimos gobernando, obedeciendo al pueblo, junto al pueblo, para prever, para proteger la vida de cada hombre y de cada mujer. Las autoridades reiteraron la necesidad de continuar respetando las medidas de distanciamiento social, uso permanente de tapabocas y medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus. En el municipio de Araure se encuentran en etapa de producción 12.000 cerdos destinados a ser distribuidos a través del plan proteico en toda la entidad. El gobernador del estado portugués, Rafael Calles, inspeccionó el funcionamiento de la granja de producción porcina Los Tanques, en donde han establecido una alianza para incorporar proteínas al programa de alimentación CLAP. Tiene una capacidad para más de mil cerdas en producción. Las cuales producen unos 23 mil cerdos o lechones, los cuales están dentro del programa del plan proteico que lleva a cabo nuestro gobierno. Con esta granja tenemos un acuerdo desde el punto de vista de la entrega de alimentos por parte del Estado y ellos nos entregan a nosotros proteína, ayudando como un solo gobierno, el gobierno nacional, el gobierno reg regional. El gobierno municipal y nuestros productores, nuestro pueblo, que todos los días, desde muy tempranas horas, se levanta a producir. Esta es una de las granjas más grandes que tenemos en el estado portuguesa y con mayor capacidad de producción de cerdo. Esta unidad de producción porcina cuenta con una infraestructura de 12 galpones y está ubicada en el municipio de Araure, siendo una de las varias alianzas estratégicas establecidas entre el sector público y privado con el objetivo de elevar los niveles de producción alimentaria. La parálisis cerebral infantil es una patología que afecta a muchos niños en nuestra entidad. Tal es el caso de Jackson Sánchez, quien a sus 23 años requiere de toda la ayuda posible. Al interior de esta vivienda, ubicada en el barrio Buenos Aires de Guanare, habita un joven de 23 años de edad, que desde su nacimiento sufre de parálisis cerebral. Su abuela, la señora Lina Berríos, recibió a nuestro equipo en su casa y nos relató la historia de Jackson. Soy duro porque a veces cuando yo voy allá, no tengo que darle comida. Él me abre la boca, pero yo tengo que regresar porque me da ganas de llorar. Tengo, cuando llueve ¿eh? y dios sufro mucho porque los le orina demasiado y los pañales son unos se ¿eh? no está lloviendo, gracias a Dios que no ha llovido casi entonces y a nivel de, de, de su vida también tantos años este, atendiendo enfermo, sea, estoy enfermo en la columna del riñón, no, que no tengo un prolazo de, de tercera edad no me he podido operar anoche, soy en una etapa entonces usted tiene que dar 74 años y cumplido en septiembre Jackson sufre de trastorno lingüístico, es invidente y no puede moverse. Incluso carece de una silla de ruedas, por lo que permanece en cama desde hace dos décadas. Y él necesita la alimentación, que él necesita sus proteínas, vea, Porque si se dieron cuenta, eh, es un niño con... Está, como le era yo, desnutrido prácticamente para su condición. ¿verdad? Sí necesita, necesita mucho. Si sí, lo que le da a mi mamá a veces es arroz con, a, con puro la azuquita, entonces por favor necesita también, claro, sabemos que por la condición que está pasando el país y, y lo caro que está todo, pues él necesita también tomar su, su, su lácteo, la leche, ¿verdad? Que sí. Ante esta situación, esta familia hace un llamado a la solidaridad de todos aquellos que puedan contribuir a brindar mejores condiciones de vida para Jackson. Quien actualmente requiere de muchas manos amigas. Eso es lo que me ha sostenido a mí, porque yo estoy enferma demasiado. Y por amor a ese niño, Dios no me ha llevado todavía. Porque yo digo, cuando yo me muera, es un compromiso que tengo con Dios. Cuando yo me muera, muera también. Porque la mamá no me va a cuidar. Y fue realizado en el municipio de Guanar el lanzamiento del Plan Z, en donde serán beneficiadas 6.400 familias. El gobernador del estado portugués Rafael Calles anunció el inicio de la distribución gratuita de calzados a través de las 24 bases de misiones organizadas en el municipio de Guanare. Donde vamos a entregar más de 6.400 familias van a ser beneficiados en las 24 bases de misiones, en este importante plan Z que es otra de las políticas de nuestro presidente protector del pueblo. Nicolás Maduro Moro, que ha estado como siempre, bueno allí pareciera que vive con la gente, pues, porque sabe sus necesidades, sabe lo que está padeciendo nuestro pueblo, y por eso no solo ayudamos en este hermoso plan que es el plan Z, que es entrega de zapatos de primera, de calidad, zapatos que queremos que sean parte de lo que nuestro pueblo, bueno pueda utilizar y que pueda de alguna manera hacer todas las cosas que necesita ser a diario. La base de misiones del barrio Unión de Guanare, que atiende a 824 familias, servirá como piloto para el inicio del Plan Z. En compañía de estas mujeres hermosas del movimiento Somos Venezuela, del Poder Popular, estamos iniciando el Plan Z para llevar a cada uno, cada hombre, cada mujer y cada niño de estas 24 bases de misiones, llevarle estas buenas noticias. En medio de dificultades en medio de bloqueos y sanciones, y en medio de pandemia, nada nos detiene. Seguimos gobernando, obedeciendo al pueblo. Desde la portuguesa potencia, desde la capital espiritual de Venezuela, desde Guanare, estamos gobernando, obedeciendo al pueblo. Este nuevo programa social del Gobierno Nacional busca atender las necesidades de la población más vulnerable llegando a los 14 municipios de la entidad llanera. Y a propósito del mes del niño, los más pequeños de la comunidad de Boquerón en el municipio de Guanare recibieron un agasajo con múltiples actividades recreativas. Los niños de la comunidad Boquerón del municipio Guanare fueron atendidos durante una jornada especial preparada por los integrantes de la Fundación Esperanza de Vida, quienes organizaron un ameno compartir para los más pequeños en el marco de las actividades por el Día del Niño. En esta oportunidad, 350 desayunos y 200 cotillones con golosinas, frutas y tortas fueron distribuidos a los pequeños del sector. De igual manera, lograron llevar alegría a los niños y personas adultas que se encontraban en el vertedero. Los voluntarios de Fundevi hicieron este trabajo desde muy temprano, cuando salieron a regalar alegría en este día especial para los niños y dejando un mensaje de optimismo a cada familia de Guanare que visitaron. Y la Secretaría de Despacho de la Gobernación del Estado portuguesa constató el proceso de recuperación de una paciente que fue atendida en el sistema público de salud tras sufrir un prolapso genital. Venimos a visitar el día de hoy a la familia Morillo. Eh, nos estamos dando cuenta cómo está de bien nuestra camarada eh, Jenny. Eh, a nuestra camarada este, la conocimos gracias al trabajo mancomunado. Con la gobernación del Estado, el despacho de la gobernación liderizado por nuestra camarada Belix Heredia y el doctor Manuel Jiménez, el cual nos llevaron y en un tiempo récord eh, le hicieron la intervención quirúrgica en nuestro hospital con nuestros mejores médicos. Eh, en tres días ya la camarada gratuitamente fue, fue operada, le hicieron una esterectomía total. Y bueno, la estamos viendo eh, como está de Rosagante, feliz gobernador. Eh, viendo los resultados de todo el apoyo, como nos manda nuestro presidente, a ir a las catacumbas, a ir a las, a las comunidades más vulnerables, a captar los casos, a ir hasta allá, a palpar las necesidades. Y no solamente eso, gobernador, sino que seguimos aportando el apoyo. Hoy le venimos a traer un pequeño, un pequeño aporte de medicamentos a nuestra camarada. Vamos a ponerla en control con nuestros nutricionistas en el hospital. Y bueno, la ayuda sigue, gobernador. Seguimos en la calle dando respuesta. Bien, amigos, así concluimos con la presente entrega de nuestro resumen informativo semanal. Nos despedimos agradeciéndoles por el respaldo dado a Telenoticias Portuguesa como su fuente de información regional. Y recordándoles que pueden volver a ver este y otros contenidos a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, a través de la red de televisoras y estaciones de radio aliadas en toda la entidad llanera. Les acompañó Manuel Alvarado y será hasta una próxima oportunidad.